¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa especial que les llevamos a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Como estamos en temporada navideña, pues obviamente les traemos algo navideño, platillos deliciosos que se cocinan en Tegucigalpa para todos los que estén aquí, los que visiten este lugar. Y obviamente para eso nos hemos desplazado hasta un lugar tradicional, un lugar que ya tiene varias décadas de estar en el corazón de los hondureños, sobre todo los capitalinos, y es el restaurante El Patio. Nos encontramos con Maritza Enríquez, con ella vamos a conversar un poco, una especie de introducción a lo que tendremos hoy en este programa especial que les llevamos a través del canal universitario de la cultura. Maritza, bienvenida a UTV, bienvenida a este espacio dedicado pues a platillos deliciosos que se cocinan en esta zona. ¿Dónde estamos? Y cuéntenos un poco más al respecto. Buenas tardes, bienvenido Franz, bienvenidos amigos de UTV. Estamos aquí en el restaurante El Patio, listos para atenderlos. Nosotros somos parte de la historia de Tegucigalpa, parte de la historia culinaria de la ciudad capital. Estamos abiertos desde el 3 de octubre de 1977. Desde hace 40 años estamos atendiendo y dándole a todos nuestros visitantes el placer de degustar nuestros riquísimos platillos. Para esta temporada navideña, sé que tienen un menú navideño. Sí. Si nos cuenta un poco al respecto, Maritza. Ok, tenemos, lo presento, tenemos este menú para la época. Tenemos este menú que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, en el cual encontramos una diversidad de platillos. Tenemos nuestras famosas parrilladas desde 2 hasta 10 personas, tanto de 5 tipos de carne como solo de conquistadores, que es nuestro platillo icónico. Lo interesante de todo esto, Maritza, es el hecho de que en esta temporada comemos muchos tamales, de otros tipos de comida. Sin embargo, también se puede variar un poco. Por ejemplo, hay conquistador para 2, conquistador para 4. Correcto, así es. Y trae, por ejemplo, conquistador, ¿qué es exactamente, Maritza? El conquistador, nuestro platillo icónico, como te comentaba anteriormente, es 16 onzas de puro filete de res de exportación. Es nuestro platillo más exquisito, es una carne supremamente deliciosa, suavecita, preparada de forma artesanal desde hace 40 años. Seguimos haciendo exactamente la misma receta. O sea, como las parrillas que tenemos acá. Las parrillas que tenemos atrás de nosotros. Y que obviamente después les vamos a mostrar a ustedes cómo se lleva a cabo esa parte. Entonces, se ofrece, por ejemplo, dos medios conquistadores. Por ejemplo, para 2 personas. Para 2 personas. Hay 2 refrescos o 2 copas de vino también. O 2 copas de vino. Uh-huh. Y tiene además el postre. Pueden ser 2 rosquillas en miel o 2 borrachos. Uh-huh. Además de eso, trae las entradas. Las entradas. Que después las vamos a conocer, que son los anafres, nuestros famosos anafres de frijolitos, sí. Los anafres con quesillo y las bolitas de queso, las chilindrinas y las tajaditas de plátano maduro con frijolitos y mantequilla. Perfecto. Nosotros nos vamos a trasladar hacia la cocina porque allá obviamente vamos a conocer la otra parte de la preparación del platillo que al final les vamos a presentar. Y obviamente lleva todo un procedimiento esto, ¿verdad? Así es. Vamos a tratar de llevarles a ustedes lo más cercano que podamos a la receta especial que tienen. No, no la quieren dar, tienen razón, porque es un secreto de hace 40 años. Un secreto de hace 40 años. Es el secreto mejor guardado que tienen ustedes, ¿no? Así es. Creo que es lo mejor guardado que tenemos. Además de nuestro arroz, que es un poco diferente al arroz que estamos acostumbrados a ver en otros lados, que es el arroz con fideos. Ah, ok. ¿Verdad? Okay. Que eso es parte de nosotros, parte de nuestra esencia también. Y obviamente lo catracho tiene que estar la carne asada, su frijolito. Los frijolitos, el chismol, las tortillas. El plátano. El plátano. Y además de eso, tenemos en el conquistador, uh-huh. Que viene acompañado de chimichurri y papas fritas. Ah, además excelente. De nuestras entradas. Y otra cosa que te quería comentar, Franz, uh-huh.
es que tenemos a la disposición nuestros deliciosos pollos asados a la parrilla. Que esto es un platillo para llevar. Usted ya no tiene que preocuparse por cocinar, ni por encargar, ni por nada, sino que pasa por nosotros en el autoservicio y se lleva sus deliciosos pollos. Bueno, también les vamos a mostrar cómo se realiza. Les vamos a mostrar los pollos que están riquísimos. Excelente. Entonces, nos vamos a ir hacia la cocina. Allá vamos a continuar con el programa especial de hoy. Así es. Bien, ahora ya estamos en el área de cocina y aquí nos encontramos con doña Cilian Rodríguez. ¿Cómo está, doña Cilian? Es un placer para nosotros saludarla a través de las cámaras de UTV. ¿Cuántos años tiene doña Cilian de trabajar acá? Bueno, yo tengo 28 años de laborar aquí en el patio y bueno, aquí estamos. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, muy, muy buena, muy feliz de estar aquí. Excelente. ¿Qué nos va a preparar? ¿Qué es normalmente lo que se le da de entrada a los comensales que vienen aquí al bar? Bueno, primeramente tenemos el anafre de frijoles que va con los frijolitos. ¿Qué contiene normalmente ese anafre? Los frijolitos con cebolla, ajito y también aceite. Sí. ¿Qué más le coloca? Le ponemos tortillita tostada así a su alrededor. Que vaya bien adornadito. ¿Qué visitas recuerda más, doña Cilian, aquí? Muchos, porque han venido muchos artistas, entre ellos Laura Flores, Alejandro Fernández y muchísimos más, porque no recuerdo todos. ¿Qué más le falta ahí? Aquí le falta la mantequilla y quizá la ponemos al centro, la mantequilla. Y así pues ya va listo. ¿Qué otras entradas hay? Bueno, tenemos aquí el platanito que va con mantequilla, frijolitos. ¿Este es de destreza de todos los días? Sí, así es, todos los días hacemos esto. Lleva las bolitas de queso. Las chilindrinas que van con salsa de tomate, de puro tomate, y también lleva con queso rallado. ¿Y en tortillitas fritas? Tortillitas fritas, sí, recién hechas. ¿Usted es la encargada de cocina? Sí, así es. Y durante ese tiempo, ¿cómo ha sido eso? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Se han acercado a felicitarla porque usted es la encargada de esto? Sí, claro, siempre me felicitan y me dicen, se admiran el tiempo que he estado acá trabajando. Excelente. Aquí tenemos ya lo que va a ser para la preparación de las rosquillas. Así es, sí. Que eso obviamente lo vamos a ver más adelante. Sí, aquí es. Excelente, doña Cilian. Y también la tenemos a una de las chicas que nos va a mostrar lo que es las carnes. Entonces, viene el pedido y cuando viene el pedido lo primero que sale son las entradas. Son las entradas, sí. ¿Luego? Luego ya sale la carne con el arroz, las papas, chimichurri. Okay. Sí, ¿usted manda la carne a las parrillas? Sí. Sí. Excelente. Entonces vamos a trasladar. Gracias, doña Cilian. Más adelante vamos a regresar porque usted se encarga también de preparar ya los platos que salen listos, ¿no? Sí, así es. Excelente, vamos a regresar con doña Cilian después y nos venimos con esta otra chica. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Estas son las carnes, cuéntanos un poco sobre estas carnes. Ok, aquí tenemos el señor conquistador, el famoso señor conquistador. Es un plato muy cotizado por nuestros clientes y es una carne que lleva una libra de filete de exportación. Sus ingredientes, algunos de sus ingredientes, porque no les puedo revelar todo, ¿verdad? Son especias, salsa negra, también utilizamos la naranja agria y etcétera, ¿verdad? Okay. También tenemos lo que es el pollo asado. Okay. Este pollo, pues desde que usted lo prueba, desde que nuestro público lo prueba, este pollo, todos vienen por él casi siempre, porque su sabor es exquisito. No lo van a encontrar en ningún otro lugar. Excelente. También el condimento del pollo incluye lo que es el ajo, también salsa negra, básicamente casi los mismos ingredientes. Obviamente por ética no les vamos a revelar todo nuestro secreto, ¿verdad?, de los ingredientes. ¿Cuánto tiempo se deja marinar este producto?
Lo que es el conquistador son 48 horas mínimo, porque debe conservar su, un buen gusto. Claro. Lo mismo, bueno, el pollo también, 48 horas y si es posible un poco más. Excelente. Porque así conserva él su sabor. Y ustedes lo preparan y este pasa a las parrillas. Sí, este pasa a las parrillas y se tarda 25 minutos porque es una carne muy blandita, porque es filete de exportación. Y el pollo lleva un proceso diferente porque primero lo pasamos por un horno, que ahí lleva sus 45 minutos a una hora de cocimiento, y luego lo pasamos a la parrilla a asarlo. También otros 45 minutos para que vaya bien cocido, bien asado, perdón. Ok, y este es interesante porque se pide mucho ahorita para tiempo de Navidad. Sí, para este tiempo se vende bastante y vendemos dos veces al día. Tenemos la jornada de 10:30 a 4 de la tarde, o sea, siempre pollo todo el día. Todo el día, tenemos hasta las 10 de la noche. Hay pollo aquí. Para esta temporada de Navidad se vende aún más, sobre todo los que son el 24 de diciembre y el 31. Se vende gran cantidad porque los clientes vienen por 5 pollos, 4 pollos. ¿Y la higiene es fundamental? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el pollo, al igual que los otros productos, pueden, por el desaseo, pueden tener algunas bacterias. Claro. Usted sabe que el pollo es muy delicado, sí, sí, como conocemos la salmonela. Sí, sí. Entonces puede crear un mal para nuestros clientes, ¿verdad? Que nosotros no queremos eso. Claro, o sea, por eso cumple medidas estrictas de salud. Claro que sí, el pollo cuando lo traen es lavado hasta 4 veces solo con agua, luego lo lavamos con limón o vinagre, lo lavamos bien lavadito porque usted sabe que es bien delicado. Bueno, y es, cuidan tanto la higiene en este lugar que es la primera vez que un equipo de cámaras entra hasta la cocina, como le decía Marisa al principio. Sí. Nosotros nos metimos hasta la cocina. Sí. Porque es la primera vez que se permite, ¿no?, el acceso. La verdad que sí, porque usted sabe que la cocina es un área que es muy, muy privada. Claro. Del restaurante, pero si usted se fija, todo está bien higiénico y bien aseado. Así es, como debe de ser. Okay. Y lo importante en esta parte. Entonces, tenemos estos dos tipos de carnes, obviamente tienen otros tipos de carne, ¿no? Sí, sí, tenemos variedad de pinchos. Uh-huh. Tenemos el señor presidente que lleva pincho de camarón, también lleva de este corte, nada más que sería la mitad. Claro. Tenemos norteño, lanchano, diferentes tipos de pincho. El señor el pincho patio también, que le incluye de todo. Okay. Yo los invito a todos los que están viendo este programa a que vengan al restaurante El Patio, porque aquí van a encontrar una variedad de carnes, aparte de sus sabores exquisitos y su carne suave. Daniela es tu nombre, ¿verdad? Sí, Daniela. Quiero comentarles algo de Daniela y algo que me di cuenta antes de que iniciáramos el programa, y es que ella está estudiando periodismo y está por terminar la carrera. Así es. Y eso lo ha logrado gracias a este espacio, sí, que le han dado aquí, ¿no? Le doy muchas gracias a mi jefe, al restaurante El Patio, y a mis compañeros también, porque de alguna forma mis compañeros han contribuido a esto. Esto ha sido un largo camino, gracias a mi jefe, porque ellos me han dado el tiempo. Porque usted sabe que para estudiar una carrera, independientemente de la que sea, uno necesita tiempo. Y aquí siempre he tenido mis permisos, gracias a Dios. Nunca he faltado a mis clases. Y mis compañeros también han sido gran apoyo. ¿Y estudias en nuestra universidad? Estoy en la Autónoma. Estoy ya por terminar, solo me falta práctica. Ya terminé todas mis clases. Ya estoy en mi etapa final, gracias a Dios. Excelente, o sea que dentro de poco también la vamos a ver ahí, formando ahí parte de los equipos de producción. Gracias Daniela, luego regreso contigo. Solo quería preguntarle algo más que se me había olvidado. De estos anafres hay con quesillo, cuéntenos la variedad. Sí, de esto tenemos frijoles con chorizo y quesillo con chorizo y así los frijolitos. Sí, son las tres variedades nada más. Excelente, excelente. Bueno. Como pueden observar, esta es la primera parte del programa y estos deliciosos platos que aquí se sirven, que obviamente poco a poco van a ir ustedes observando cómo se realizan, para que al final veamos el plato ya completamente terminado y listo para ser degustado. Hacemos nuestra primera pausa, al retornar continuamos con más en este programa especial a través de UTV, el canal universitario de la cultura.
que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó. ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Gracias por continuar con nosotros en este programa especial a través de UTV, el canal universitario de la cultura. Estamos llevándoles a ustedes la preparación de un platillo especial para esta temporada de Navidad. Y para eso nos hemos venido hasta el restaurante El Patio para que nos presenten dentro del menú que tienen para esta temporada lo que es la preparación de un conquistador. Tenemos las carnes listas, tanto el pollo como el conquistador, que estas son asadas a la parrilla 100%. A 100% asadas a la parrilla. Y es brasa, leña, ¿cómo, qué es exactamente? Es carbón. Carbón. Carbón, sí, el carbón. Tenemos un proveedor de carbón hace años y él nos suministra el carbón y las parrillas se cargan con un previo tiempo para estar listas a la hora de asar las carnes. Ok, vamos a ver si alguien nos ayuda para colocar la carne en estas parrillas que son especiales para esto y que es el que le da obviamente ese sabor especial a estas carnes que aquí se preparan, Así Daniela. Así es, sí, este sabor exquisito, especial, es debido a que el carbón que utilizamos, que es a la parrilla, 100% a la parrilla. Siempre vienen personas a buscar este tipo de carne, porque no es lo mismo asarlo así a la parrilla que asarlo a leña o tal vez en una estufa. Este carbón también es el que se usa para los anafres, ¿no? También, antes de servirle las carnes a los clientes, le servimos dos anafres, uno de frijoles, uno de quesillo, y en el anafre lleva brasas 100% encendidas para que se mantenga caliente lo que son los frijoles y el quesillo. Ok, ¿el pollo también se coloca aquí? Cuando sí, alguien quiere también pollo asado. También el pollo lo asamos aquí, todo el día tenemos pollo, todo el día asamos pollo y también 100% a la parrilla. ¿Cuánto dura el proceso de cocción de este conquistador? El conquistador depende el término que el cliente lo pida, porque existen varios términos, está término medio, término tres cuartos y bien cocido. Si es bien cocido es de unos 20 a 25 minutos. Y ya los otros términos, término medio, ya es, digamos que unos 10 minutos,
Y a tres cuartos, pues ya creo que es un poco más crudo. O la carne roja, como le dicen, que solo se pone el conquistador, se le da vuelta y ya hay clientes que lo comen así. Ah, ok. Y también están los pinchos. También el pincho depende del tipo de pincho. Tenemos pincho de filete de exportación, que es rápido, la misma carne del fileteado del conquistador. Y están otro tipo de pincho de cerdo que le dura más, porque la carne de cerdo tiene que ser bien cocinada, igual que lo demás. Y chuleta es la otra, ¿verdad? Chuleta, sí. Esta chuleta puede ser un plato de chuleta o puede ir en combos para dos personas que le incluyen chuleta. Y también lleva una media hora más o menos para que sea bien asada. Ok. El conquistador me dijo 20 minutos. 20 minutos bien cocido. Okay. Ya si lo quiere otro tipo de término, ya es menos. Y de aquí pasa nuevamente a la cocina, a donde ya se prepara. Luego pasa a cocina, donde... luego pasa a cocina, donde le ponen el arrocito. También lleva una papa frita y lleva el chimichurri, que a mucha gente le encanta lo que es el chimichurri, que contiene perejil, aceite de oliva y lleva... Este filete que tenemos ahorita, ¿para cuántas personas es? Depende del apetito de la persona. Porque se da el caso que si no anda mucho apetito, pueden comer dos personas de este filete. Pero si es una persona muy hambrienta, que no tengo nada contra los varones, ¿verdad? Pero normalmente los caballeros comen uno de estos, se lo comen todo. Ya han habido casos que se han atendido clientes que se comen uno de estos. Y esto consta de una libra de carne de filete de exportación. Hay que tener buen estómago. Sí, hay que tener buen estómago. Como es una carne muy exquisita, bien blandita, bien suave. Claro. Y bueno, ahí vienen más... Este es un pincho de pollo. De pollo. De pollo. Este pincho de pollo lo puede comprar solo, también viene en combo y también en combo para 10 personas. Tenemos los combos familiares que hay para 6, para 4, para 10 y para 2. Entonces, el combo para 10, por ejemplo, le incluye pincho de pollo, le incluye de res, le incluye cerdo, le incluye de todas las carnes. O sea, hay variedad para que venga a comer con su familia. Y para esta temporada de Navidad, ¿baja la clientela? Digo, porque mucha gente anda buscando el pollo horneado, la pierna de cerdo horneada. En realidad, aparentemente, pareciera que bajara, pero no. A pesar de la crisis que vivimos ahorita, la crisis política que vivimos, pues siempre, gracias a Dios, nuestros productos se venden. Y más que todo, como en estos tiempos, están lo que son las graduaciones, bodas, despedidas. Entonces vienen bastante para hacer sus despedidas a comer de este producto. Y como los precios son bien accesibles, están bien cómodos, aparte que les obsequian lo que son los postres, los refrescos y una botella de vino también en algunos combos. Entonces son bien accesibles y por eso nuestros clientes vienen a consumir. ¿Aquí qué se va a hacer en este momento? Aquí tenemos nuestra compañera Elvia. ¿Qué pedido vas a sacar ahorita? Buenas tardes, mi nombre es Elvia. Voy a sacar el combo 10 y el combo 6. ¿En qué consiste este combo? Le acompaña con anafre de frijoles, anafre de quesillo, más las entraditas que son bolitas de queso, chilindrina, plátano frito con frijolitos y mantequilla. Chismol, le lleva pincho de pollo, le lleva dos de pollo, le lleva de cerdo y de res. ¿Para cuántas personas más o menos? El combo 10 vienen comiendo 14 personas. Ah, es grande. Sí, es bastante grande porque también le lleva lo que es arroz, chismol, encurtido, tortillas. Es un combo muy accesible al bolsillo de los hondureños para que vengan a disfrutar la carne asada, que es una carne súper deliciosa. ¿Y ese es de los más pedidos? Sí, cuando vienen familias grandes, sí, porque la verdad que se le da bastante, bastante comida, entonces la gente se va bien satisfecha. ¿Ese es un pincho por persona? Le lleva, ¿o aguanta para más? Aguanta para más, porque le trae 5 pedazos de carne, le trae también lo que es el postre y lo que es los refrescos. ¿Y el pincho lleva zanahoria? Zanahoria, chile y cebolla. Aparte de la carne. Exactamente. ¿Cuántos pedazos de carne trae? Le trae 5 pedazos, más el combo 10 le trae también lo que son chuletas. Le trae 10 chuletas de cerdo. Y veo que hay uno que trae también chorizo barbacoa. Sí, el combo 10 también le trae chorizo barbacoa. Le trae 2 de chorizo, le trae 10 chuletas, le trae de cerdo y le trae de res y pollo.
Excelente, muchas gracias, Elvia. Bueno, en este momento ya se prepara Daniela para llevarlo. Para llevarlo al cliente, y ahí solo le falta el arroz que va acompañado con las carnes. Ok. Vamos, nos preparamos para observar. Vemos que también están preparando otras ellos parrillas. Están preparando las parrillas y previo les aplican aceite para que no se vaya a pegar la carne. Claro. Para que a la hora de asarlo no haya haber problemas y que se quede pegada ahí la carne, como suele ocurrir en otros lugares. Eso también sirve de limpieza, ¿no? El sí, aceite, porque quema. Logra quemar tal vez los restos que... Primero ellos, antes de poner el aceite, ellos la limpian. Ellos tienen un instrumento ahí para limpiarla y quitarle todo lo sucio que han dejado otras comidas y de ahí lo limpian así. Bueno, también lleva su aseo pertinente con cloro, hace como todas las áreas. Claro. Y aquí están ya prácticamente alistándose, ¿no? Aquí ya están prácticamente ya para que el pedido salga, le ponen la salsita que lleva encima que le da más sabor todavía a la carne y ya ella ya se prepara para llevárselo al cliente, ya solo le falta el arroz ahí. Ese es el toque especial de... Sí, lleva la salsita. De esos toques que no, que no se pueden contar. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, la mayoría de la gente sí le gusta, que sea jugoso, dice. Okay. No, la quiero seca. O sea, aquí hay para la variedad del gusto del cliente. Claro. Aquí nuestro deber es que el cliente se vaya satisfecho y regrese. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que esperar un cliente para que le salga su pedido? Es que depende el pedido. Por ejemplo, el señor conquistador es un pedido que sale súper rápido. En lo que el mesero le lleva las bebidas, las entradas, ya el conquistador ya se está asando. Cuando el mesero ya termina, ya casi va a estar listo, ya solo debe. Ya el combo 10 sí lleva un poquito más de tiempo. Porque ya son carnes diferentes, el pollo tiene que ir bien asado, la chuleta también, por evitar muchas cuestiones de salud. Claro, claro. Y ahí está la aplicación de la salsa especial. Sí, ahí está la aplicación. ¿Solo los pinchos o a todo? A todo, al igual que a los pollos. Ah, también. Sí, el pollo también lleva esa salsa. Ok. Todos los pinchos, el conquistador, a menos que el cliente diga sin salsa, por favor. Okay. Pero normalmente al cliente le gusta nuestra salsa. Y ahí está ya, saliendo los primeros. Ahí están. ¿Son dos por plato? No, así, o sea, depende cómo se lo pide el cliente, porque también el cliente a veces le dice, ¿me lo puede sacar de...? A algunos les gusta írselo comiendo así poco a poco, a otros se le saca así. Se ponen así para que no vaya tanto desorden y no se mire tan feo en la mesa. Pero si el cliente le dice, ¿me lo pone en plato separado solo el cerdo, solo la chuleta, para que ellos se reparten? En pocas palabras, lo que el cliente pida. Sí, aquí hacemos lo que el cliente desee. Aquí le damos gusto al cliente porque el cliente siempre tiene la razón. Claro, por supuesto. Ok, estamos observando entonces ya lo pero que ella la sale. Lleva ahí un combo 10 y un combo 6. Normalmente ese es para 16 personas. Siempre, como le digo, depende del apetito de las personas. A veces andamos menos apetito, a veces andan más apetito. Entonces se acomoda a la cantidad de personas que vengan. O que el pedido del cliente. ¿Y esto ya va directo para la mesa? Sí, ya va para la mesa. Aquí ya solamente le falta el arroz, que creo que algún otro compañero lo va a andar sacando. Ok, que ya nos vamos a trasladar nosotros para observar cómo se prepara el resto del platillo y ese que queda ya listo, que es el que llega directamente a la mesa de los clientes. ¿Qué más queda por hacer aquí, Daniel? Bueno, aquí solo ya se lo lleva el cliente, ya el cliente a disfrutar de su platillo y listo, ya el cliente va a... Sí, ahorita sí, ya vamos a pasar a lo de los postres también, sí. Esto va incluido. Eso lo vamos a hacer ya al final y aquí viene. Esto incluye los combos, van aparte, o sea, solo... El precio neto que paga el cliente es lo de las carnes. Claro. Luego, aparte, le van los refrescos, le van sus postres y su botella de vino. Excelente. Ok, entonces vamos a trasladarnos a la cocina. Vamos a terminar de observar cómo se hace el proceso aquí. Este proceso para... Sí. Este es para una reservación que ya tenemos de varias personas, de 120 personas creo que es. Y que es... Se trae previo a recocer para que, como el cliente da una hora para que esté, entonces que estar a esa hora puntual. Claro. Somos puntuales también en eso, que cuando el cliente ya decida comer, ahí está su comida lista y calientita. También tienen un área para reservas especiales. Sí. Aquí, por favor. Sí, tenemos un área para reservaciones. También tenemos un salón privado que es el reservado. En este salón pueden hacer, ahí se han hecho fiestas de 15 años, de bodas,
En ese salón ahí se hacen fiestas también. También tenemos un compañero que alquila una disco ahí y el cliente tiene esa facilidad para no andar buscando también. Entonces también tenemos eso ahí disponible para los clientes que deseen hacer sus fiestas. Claro. ¿Este es así como va para la mesa? Sí, estas son entradas. Las entradas, esto sí, las va que previo a las carnes. Sí, sí, estas sí. Son entradas, chismol, encurtido, frijoles con tortilla chip, platanito, bolita de queso y chilindrina. Ah, ok. Y el quesillo que se pone a derretir antes de, para que cuando ya vaya en la brasa, ya vaya medio derretido, para que el cliente no se vaya a comer el queso helado, sino que derretido, como debe ser. Excelente. Ok, entonces ahora vamos a pasar... Vamos a dejar que nuestros televidentes observen cómo se termina de cocinar todo aquí en el restaurante. Luego vamos a pasar hacia la cocina nuevamente para que doña Cilia nos cuente cómo se prepara exactamente el platillo. Ya observamos cómo era el procedimiento que se lleva a cabo en las parrillas. Ahora nos hemos regresado a la cocina. Y aquí estamos siempre con doña Cilia y ella nos va a contar qué ocurre luego que viene doña Cilia ya la carne de las parrillas. Bueno, una vez que le traen la carne de la parrilla, pues aquí se sirve con el arroz, con encurtido y chemulito fresco. Y tenemos el conquistador, que es el que lleva papas, chimichurri y el arroz, y también lleva el complemento del encurtido y chismol. Ok, ese es el famoso arroz... Arroz árabe. Árabe, que lleva un fideo. Sí, que lleva fideos. Okay. Es la tradición del patio. Del patio, sí. Excelente. Y este es un pincho solo de chorizo. De chorizo. Ajá. Sí, es con las verduritas ahí. ¿Y va acompañado? Va acompañado del chismol y del encurtido, sí. Obviamente el chismol es el chile, el tomate, la cebolla. Así es, sí. ¿Y el encurtido este? Lleva zanahoria, remolacha, pepino y cebolla. Okay. Sí. ¿Con su toque especial? Así es, con el toque especial. Que... Ok, ¿esto también es para el conquistador? Sí, también sí lleva el complemento del conquistador. Todos okay. los pinchos, todos los platos llevan... El chismol y el encurtido. O sea que, y obviamente las tortillas que no pueden faltar. Así es. Vamos a ver. Son tortillitas calientitas. Sí, recién calientitas, recién hechas. Para la gente, obviamente lo ponen en este plato para que estén... Para que estén, permanezcan calientes. Permanezcan calientes. Y el conquistador lleva también las papas. Sí. El chimichurri y el arroz. El arroz. Sí. Esto es ya como el plato fuerte. Así aparte es. De lo que fue las entradas. Las entradas, ¿no? Sí. Ok, excelente. Bien, entonces con esto vamos a finalizar esta parte del programa. Al retornar vamos a venir exactamente con lo que son las roquillas en miel y también las torrejas, que son muy típicas para esta época de Navidad. Ya regresamos. Todos somos iguales, pero diversos. Solo exigimos tu respeto. Todos somos la universidad. En la histórica ciudad de Trujillo se encuentra una de las 30 maravillas de Honduras, la Laguna de Guaymoreto, una de las más grandes y pintorescas de nuestro país. Para cuidar su belleza y amortiguar los daños que produce el uso de sus recursos, es necesario realizar prácticas de manejo sostenible que potencien los beneficios socioeconómicos para las comunidades. FUCAGUA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Instituto de Conservación Forestal y la Municipalidad de Trujillo, con el apoyo de cooperantes, están mancomunando esfuerzos para proteger y conservar esta maravilla natural. Tú también puedes hacer tu parte.
Únete y deja tu huella. El cielo rojo del bombardeo, la tierra tiembla, se quema el viento, la calle sola pidiendo ayuda, la esquina rota come basura, y el mundo es frágil como ese niño que mira tierno hacia algún futuro, y el mundo es duro como la piedra que rompe el vidrio aunque no la escucho. Hoy una voz de mí calor, pasaba la muerte, la niña llorando, el silencio explotó. Que nada es tuyo, que todo es mío, que nada es nuestro, que de ninguno, que nada es cierto, que todo es turbio, que tiembla el aire, que quema el frío, que la esperanza con cuentagotas, que nunca es tarde, que no está rota para cambiarlo, para moverlo, este mundo. Buscar lo tierno, buscar lo bueno, que queda mucho. Salvar la vida, que es un derecho. Salvar la vida, salvarla entera. Vivirla toda, sentirla buena. Hoy una voz de niña pidiendo calor. Pasaba la muerte, la niña llorando, el silencio explotó. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en la última parte de este programa especial que les hemos llevado desde el restaurante El Patio, ubicado al final del Boulevard Morazán. Es muy importante los postres, aparte de lo que son los platos fuertes, las entradas, los platos fuertes también. Los postres. Doña Cilian nos va a explicar el tipo de postres que sirven aquí en el restaurante y que obviamente son típicos de esta época. ¿Qué nos va a preparar, Doña Cilian? Bueno, en primer lugar vamos a preparar la rosquilla en miel, que es la... tenemos aquí la rosquilla, que lleva canela, lleva dulce. La rapadura dulce. Sí, uh-huh. Y bueno... Y la vainilla. Esto es todo lo que lleva la rosquilla en miel. Obviamente, toda esta preparación ustedes lo hacen. Lo único que traen es la rosquilla. Sí, eso sí es lo único de aquí. Todo se hace aquí. Ok. Entonces, si nos comenta o si hacemos primero lo de las rosquillas. ¿Qué es lo que normalmente se hace con la rosquilla, doña Cilia? La miel, ya una vez que está preparada. Aquí tenemos la miel. Aquí esa ya es la miel. Es ese la miel, es ya, el dulce ya derretido. Ya derretido con la canela y la vainilla. Uh-huh. Entonces de ahí le tiramos la rosquilla. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la rosquilla? 10 minutos tiene que, sí, para que la rosquilla ya se ponga suave. Esta es una rosquilla especial. Hecha directamente para lo que es hacer para la miel. Para lo que es, así es, echarla en miel, sí. ¿Y esto se lleva a algún horno o se deja ahí reposar? No, eso se pone en la estufa, se deja 10 minutos. Calentando. Y ya, sí. Uh-huh. Y está cheque. Ok, lo que sí lleva un poco más de preparación entonces serían las torrejas. Es la torreja, sí. Ok, ¿cuál sería la preparación de la torreja? La preparación de la torreja, primero se bate el huevo y... Por el segundo, tenemos aquí el pan, rebanadas. La vamos a incorporar aquí en el huevo. Y ese es pan especial también, ¿verdad? Sí, es pan de yema. El pan especial, de yema. Sí. Mm. Y ahí la tiramos acá. Tenemos ya caliente la cacerola que está ya lista para hacerlo. Ya sin nada de grasa, como puede ver, que todo lo hacemos. ¿Qué tanta grasa se le pone, doña Cilia? ¿Más o menos? No, ¿o el huevo no deja que absorba mucho la grasa? No,
Como puede ver, la cacerola está seca, no tiene nada de grasa. Solamente se pone y se da vuelta y lista. Ya está. ¿Y eso pasa? Y esto ya pasa a hacer el procedimiento, lo mismo de la miel de la rojilla. Así a lo mismo se hace y ya, como aquí tenemos ya la muestra. Ok. Entonces se fríe, luego que se fríe se echa a la miel para que en la estufa para que hierva por 15 minutos y está lista. Y la miel lleva lo mismo, la levadura de dulce, sí, la canela y vainilla. ¿Y esta cuánto tiempo lo deja? Lo mismo, 10 minutos. 15 minutos la torreja. 15 minutos. Sí. Ah, okay. Y estos son de los más pedidos, doña Celia. También tenemos el otro postre, el borracho, que no sé. ¿El borracho? Sí. Ah, que es otro de los postres. Es de los otros postres que servimos siempre en esta temporada. Ah, ok. Este es de fácil preparación, ¿no? Sí, es fácil. ¿Desde cuándo se sirven estos platillos, doña Silvia? Bueno, la torreja solo está en esta temporada por Navidad, ¿verdad? Navidad. Sí, y la roquilla sí es siempre. Siempre desde que yo tengo... Desde que empezó. Sí, es la rosquilla siempre. Ya. Y obviamente va incluida dentro ya del plato que pide la gente. Sí, por ejemplo, de los combos, lleva el postre. Sí, que hay combos de 2, de 6, de 4, de 10, todo eso lleva el postre incluido. Excelente. Bien, le agradezco mucho, doña Cilian, que nos haya atendido, que nos haya contado su experiencia aquí en el restaurante y obviamente toda la preparación que llevan estos platillos que ustedes los preparan aquí. Si quiere darnos un mensaje o invitar a la gente a que los visite. Sí, claro, le invitamos a todas las personas a que vengan al patio porque es un lugar de que va a salir contento. Excelente, muchas gracias. Bien, nosotros vamos con esto vamos a despedir el programa. Los vamos a dejar con algunas imágenes extras de lo que ocurre aquí en el restaurante El Patio y obviamente agradecidos con la cordialidad con la que nos han recibido, con la que nos han abierto las puertas y pues dejarnos entrar hasta la cocina para conocer los secretos de este restaurante y obviamente para que ustedes puedan acercarse también y a disfrutar de los platillos que aquí se preparan para todos los capitalinos y los que no son de la capital también. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima.